Qué alegría, mis amigos, amigas, volver a estar otra vez unidos a través de un nuevo viaje. Hoy nos toca Perú y nos vamos a concentrar únicamente en lo que es el viaje más tradicional. En este recorrido, Milly Matos, que está ella en Perú y que es la jefa comercial para toda Latinoamérica con la empresa con la que trabajamos, ella va a ser las que les va a hacer este recorrido. Ella va a iniciar con Lima, que es su capital, y Machu Picchu. Ahora, no quiere decir que Perú sea solamente eso o que eso sea lo más hermoso de Perú. Lo que pasa es que es tan grande que no podríamos abarcarlo todo. Sin embargo, sí me gustaría hacerles rapidito unos comentarios sobre algo que podríamos hacer muy fácilmente a solamente 3 horas y media de Lima. Si agarramos el carro y nos vamos por la supercarretera, llegamos a un poblado que es Pisco. No sé si han oído ustedes que la bebida tradicional de Perú es el Pisco. Pues allá se pueden dar una degustación de Pisco y ya después, todos felices, contentos, siguen un poquito más hacia abajo y llegan a Paracas. Este es un poblado que desde allá pueden hacer muchas actividades. Por ejemplo, pueden cruzar en un barco a las Islas Ballestas, donde pueden ver los pingüinos Humboldt. Estos pingüinos están ya en peligro de extinción. También pueden ver lobos marinos, gaviotas, o sea, todo el que le guste ese tipo de animales, pues allá los van a encontrar. Después de estar en Paracas haciendo estas visitas, también se pueden bajar un poquito más y llegarían a un poblado que se llama Ica. Esto es un cambio completo de lo que ya habían visto. Aquí en Ica van a encontrar el desierto y pueden hacer actividades que si llevan a chavos jóvenes van a hacer el sandboard de actividades padrísimas con el 4x4. Pero lo increíble de este lugar es que cómo combinar este desierto con un oasis. Pues allá se encuentra el oasis de Huaca Chica, o sea, un oasis en medio del desierto, una laguna y rodeada de vegetación, de restaurantes, para poderlo disfrutar después de un día caliente haciendo tanto deporte extremo. Bueno, y me imagino que también ya habrán oído de las líneas y misteriosas líneas de Nazca, pues también desde allá pueden tomar la avioneta que les lleva a las líneas de Nazca. Bueno, pues todo esto lo pueden hacer desde allá. Y si todavía piensan que con esto ya se acabó Perú, pues tengo otra sorpresa. Pueden también irse hasta, pensando que si Machu Picchu era la parte más alta de Perú, pues les comento que hay un lugar que es un lago y que es el lago Titicaca, que está más alto que el Machu Picchu. Si el lago Titicaca tiene 2,430 metros de altura, este lago tiene 3,000 800 metros. Pero lo hermoso de este lugar es que, además de ver este lago que es muy grande, tiene 36 islas que lo forman y pueden hacer unos paseos preciosos en los barcos que son de una figura hechos todos de los tipos bejucos, que así le llamaríamos nosotros, sus canoas, pero para ellos son totoras, que es el material que se utiliza, hacer un paseo por las islas y sentir cómo viven los uros, que son los habitantes nativos de estas islas. Bueno, sé que igual que Milly, que me dice que cuando habla de su país se emociona y nadie la puede callar, me pasa algo similar. Cuando empiezo a hablar de los destinos que me encantan, también nadie me puede callar. Pero como tenemos poco tiempo y ella quiere hablar mucho, le voy a ceder el micrófono a Milly para que ya les haga ese recorrido famoso que es el de Machu Picchu. Bueno, Milly, ya te dejo el micrófono, te dejo aquí a todos mis amigos que están deseosos por conocer tu país. Así que emocionalos,
por favor, te los encargo. Muchísimas gracias, Mimi. De corazón te agradezco este tiempo que nos dan y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando ahora. La verdad que me llena de mucha emoción escucharte hablar de mi país y que lo vendas tan bien, de verdad que una capa. Y estoy segura que con esta explicación complementaria que voy a dar del destino en cuanto a Lima y a Cusco, estoy segura que muchos de ustedes se van a animar a conocer Perú, a viajar y ¿por qué no? Ya agendar su fecha de viaje, ¿sí? Entonces, antes de pasar o iniciar con la presentación, me voy a presentar. Como dijo Mimi, soy Mili Matos y efectivamente soy de Perú, ¿sí? Yo nací en la ciudad de Huancayo. Esto no es en Lima. Esto está a 8 horas de la ciudad de Lima, vía terrestre, ¿correcto? Pero yo ya vengo radicando en la capital de Perú ya unos 20 años. Y me apasiona turismo desde que tengo 15 años de edad. En esa época era muy fuerte aquí el terrorismo, ¿no? Y toda mi familia me decía, ¿cómo vas a estudiar turismo en la época del terrorismo? Es una carrera que no tiene futuro. Es como que a un joven hoy en día le dijeran, estás en la época de la pandemia, ¿cómo vas a estudiar turismo? Pero esto, así como yo lo hice en esos tiempos tan difíciles, no me atrevería nuevamente a hacerlo. Realmente dar a conocer todas las bondades que tiene mi país es realmente gratificante. Y hoy va a quedar en claro cuánto amo a mi país. Estoy segura que los voy a llevar a viajar, ¿no? De manera virtual, ahora sí, pero los voy a sorprender con todo lo que tiene mi país. Los voy a dejar con un pequeño video para mostrar todo lo que tiene Perú, porque como bien dijo Mimi, hablar de Perú nos pasaríamos todo el día. Así que los dejo con este video. Hoy, que el mundo redefine el significado de la riqueza, Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre. Y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país, donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida. Estoy segura que ahora vamos a soñar, pero estoy segura que pronto vamos a volver realidad todos estos sueños, ¿sí? Así que acompáñenme, por favor, a conocer más de Perú. Hablar de Perú es hablar de muchos motivos, de muchas razones, ¿sí? Uno de ellos es la geografía privilegiada que tiene Perú. Tenemos tres regiones súper bien marcadas, costa, sierra y selva, con lo cual vamos a poder observar infinidad de paisajes, flora, fauna. Venir a Perú sería un pecado no conocer un poco más de su gastronomía, no probarla. Ese sería otro de los puntos por los cuales tendrían que venir a visitar nuestro país. Su cultura, la gente es tan amable, de verdad que se van a sentir como en casa. ¿Sí? Entonces, ya teniendo todos estos motivos por los cuales tenemos que sí o sí visitar Perú, los invito a acompañarme a volar. Vamos a volar, vamos a salir de la Ciudad de México y nos vamos a transportar en avión hasta la capital de Perú, la ciudad de Lima, ¿no? Esta capital muy conocida como la ciudad de los reyes, ¿no? Como pueden ver, esta es la foto de la Plaza de Armas, ¿no? Esto es el centro histórico de la ciudad de Lima. Lima está a 400 metros de altura sobre el nivel del mar, está muy, muy al ras del Océano Pacífico. Somos la única capital de Sudamérica que está al costado del Océano Pacífico, ¿no? La mejor época para visitar este lugar es la época de verano, que va de diciembre hasta finales de marzo. Aquí en el mapa pueden ubicarse mucho mejor dónde está ubicada la ciudad de Lima, ¿no? Este es nuestro mapa
del Perú. Hablar de Lima es hablar de cultura, de gastronomía y diversión. Cultura porque vamos a poder observar diferentes tipos de museos, templos preincaicos, tradiciones vivas, mucha diversión, ¿no? La ciudad de Lima tiene 485 años de haber sido fundada, increíble, ¿no? Y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Y como les decía al principio, si hablamos de Perú, definitivamente tenemos que hablar de gastronomía, si no sería un pecado grave. Así que aquí les traigo estas dos fotos, ¿no? Donde pueden ver el plato bandera, que es el famoso ceviche, que aquellos que no han tenido la oportunidad de probar este plato, pues los invito a degustar este exquisito plato fresco, hecho en base a pescado, con cebolla roja, picada en finitas capas, ¿no? Como pueden apreciar, aquí en este plato el limón juega un rol muy, muy importante, ¿no? Porque el limón es el que va a cocer el ceviche, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de este plato? Dos variedades de maíces, el choclo y el maíz serrano, ¿no? Aquí, para que ustedes tengan una idea, en Perú tenemos más de 3.000 variedades de maíces. Increíble, ¿no? Cada vez que hago las preguntas, así me dice, les pregunto, ¿no? ¿Cuántas clases de maíces creen que tiene Perú? Y por ahí me dicen 20, 40, 50, muy, muy alejado de la realidad, ¿no? ¿Y ustedes sabían que teníamos más de 5.000 variedades de papa? Increíble, ¿no? Por el mismo hecho que tenemos tres regiones bastante bien marcadas, que ya les había dicho, costa, sierra y selva, ¿no? En esta oportunidad, en este plato, no tenemos papa, pero sí tenemos el camote, que es una papa dulce. Tengo entendido que también en la Ciudad de México tienen el camote. Y otro de las bebidas banderas, pues no podemos dejar de hablar del famoso pisco sour, como bien lo dijo mi amiga Mimi, el pisco lo podemos encontrar en la ciudad de Pisco, en Paracas, en Ica, en Nazca, ¿no? Es el lugar donde tenemos muchísimos viñedos, ¿no? Ya ese otro destino será un próximo viaje virtual donde podremos ahondar más de esta zona, ¿no? Que realmente es espectacular, como bien lo dijo Mimi. El pisco sour, para aquellos que han tenido la oportunidad de beberla, pues me van a dar la razón. Si uno bebe solo dos copas del pisco sour, con eso es suficiente. Para aquellos que recién la prueban, mucho cuidado. Parece suave, pero ya cuando pasa del tercer vaso, ya uno comienza a andar en zigzag. Así que solo les recomiendo que tomen dos vasitos. Aquí también el limón juega un rol muy, muy importante, al igual que el pisco, ¿no? El pisco es un aguardiente elaborado en base a la uva, ¿no? Para aquellos que no sabían, pues ahí tienen otro tip. Está hecho en base a la uva. Aquí me encanta mostrarles estas fotos porque aquí pueden ver el paisaje de la ciudad de Lima. Esta zona es la zona de Miraflores, es la zona donde mayor cantidad de hoteles alberga, ¿sí? Aquí se convierte en una zona muy, muy turística, ¿no? Y como pueden ver, la vista es espectacular al Océano Pacífico, como les decía, somos la única capital frente al mar, ¿no? Y bueno, también tengo fotos de postres típicos, exclusivamente de la ciudad de Lima. Uno de ellos, el turrón de Doña Pepa. Alguien, ojalá que lo haya probado y me dará la razón, que es muy, muy delicioso. Solo que este postre solo se come durante el mes de octubre, ¿sí? Solo sale durante este mes porque es en devoción a la procesión del Señor de los Milagros. Nosotros somos un pueblo muy, muy católico, al igual que México, ¿no? Y todo el mes de octubre solemos venerar al Señor de los Milagros, ¿no? Este mismo sale en procesión por todo el Perú, ¿no? Se hacen recorridos y por las tardes, noches, pues solemos degustar este delicioso turrón de Doña Pepa, ¿no? Bañado en miel, como pueden ver.
Y la gente durante ese mes, para que tengan una idea, durante solo ese mes usa un hábito morado para aquellos que son muy, muy devotos o que han pedido algún deseo a Dios. En honor a ellos usan todo el mes de octubre un hábito de color morado. También tenemos los deliciosos picarones, ¿no? Estos famosos buñuelos también bañados en miel. Súper deliciosos. Si vienen a Perú, si vienen a Lima, les recomiendo comer unos deliciosos picarones en el distrito de Barranco, que es el barrio bohemio de Lima, o en el centro de Lima, ¿sí? La parte donde está la parte histórica de Lima, pues en estos dos lugares hacen unos deliciosos y espectaculares picarones, así que se los súper recomiendo. Y también tenemos el delicioso suspiro a la limeña. Muy, muy agradable. Hablar de Lima también es hablar de diversión. Tenemos parques temáticos muy, muy lindos. Uno de ellos es el Circuito Mágico del Agua. Ya hablaremos más adelante del mismo. Casinos, centros comerciales para aquellos que les encanta hacer tour de compras. Uf, tenemos infinidad de lugares, bares, discotecas, peñas, donde se presentan bailes típicos de las tres regiones, costa, sierra y selva. Aquí vamos a ir conociendo, miren esta foto espectacular de la ciudad de Lima, ¿no? Increíble, realmente increíble. Toda esta carretera es la Costa Verde, ¿no? Pegada al Océano Pacífico. ¿Qué lugares vamos a conocer ya estando en Lima, ¿no? Ya llegamos, ya nos instalamos en el hotel y estamos listos para salir a explorar y conocer mucho más de la ciudad de Lima. Pues nuestro primer punto de partida podría ser donde estamos alojados, que es el distrito de Miraflores, ¿no? Aquí podemos irnos hasta el Parque del Amor, que está en el mismo distrito, ¿no? Como pueden ver ahí, resalta mucho esta estatua llamada El Beso, ¿no? Aquí, como experiencia propia, les comento que el alcalde de Miraflores hace concursos cada 14 de febrero de cada año, ¿sí? El concurso puede darse en cualquier momento, ¿sí? Lo que hace el alcalde, llega y empieza a hacer el concurso solo con las parejas que están en ese momento, los invita a participar. ¿Y en qué consiste este concurso, ¿no? La pareja que más tiempo dure besándose, pues se lleva un grandísimo premio, ¿no? Lo dije por experiencia propia porque cuando estaba joven, hace muchos años, pues vine aquí a Lima, y me di con la sorpresa de este concurso que realmente me llamó muchísimo la atención. Así que si quieren venir en febrero, bienvenidos están a participar en este concurso. Luego tenemos la Huaca Pucllana, ¿no? Este lugar, este centro ceremonial y administrativo, ¿no? De la cultura Lima. También está en Miraflores y realmente vale la pena conocerlo. Este lugar también tiene un restaurante muy, muy bueno, dentro de la misma, así que también podemos aprovechar de visitarla y tomar una cena o un almuerzo. Se hacen pedidas de mano, aniversarios también en este lugar, para que lo tengan en cuenta. Ya nos vamos ahora al centro histórico de la ciudad de Lima para visitar y conocer mucho más de ella, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la foto del Palacio de Gobierno. Aquí en la actualidad vive nuestro presidente Martín Vizcarra, ¿no? Hoy en día se encuentra radicando ahí. ¿Qué más vamos a apreciar? La famosa Catedral de Lima, ¿no? Única, su arquitectura es bellísima, el pan de oro que vamos a observar dentro de la misma. Aquí yacen los restos de Francisco Pizarro, por ejemplo. También vamos a tener la oportunidad de visitar la Municipalidad de Lima, ¿no? Y también el Convento de Santo Domingo. Increíble es este lugar. A mí me encanta recorrer este lugar porque te brinda una paz única y adicional a ello vamos a poder conocer la historia de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, dos santos reconocidos a nivel internacional. Y mis amigos mexicanos siempre me dicen, oye, qué lindo es el convento de Santo Domingo, realmente vale la pena visitarlo. Así que si tienen oportunidad de venir, por favor, se los súper recomiendo. Luego podemos también visitar museos, como les había dicho. Uno de los museos que recomiendo sí o sí incluir dentro de su visita es el Museo Larco, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este museo nos van a ayudar a comprender cronológicamente la historia
de Perú, ¿sí? Nos van a hacer un recorrido por las diferentes salas y culturas que ha tenido nuestro país, ¿no? Como por ejemplo la cultura moche, la cultura nazca, la cultura paracas. Vamos a poder observar no solo textiles, sino también huacos, como pueden ver en la foto, ¿no? También vamos a ver plata, oro, ¿no? Es realmente un museo que vale la pena. Y si vienen con niños, les digo que los niños van a aprender muchísimo de nuestra historia, ¿sí? Porque hay muy buenos guías que te transmiten la historia de manera lúdica, didáctica, que los niños se compenetran en la historia y es mucho más fácil continuar con el recorrido de nuestro viaje en Perú. ¿Qué más vamos a ofrecer? ¿O qué más vamos a poder ver en la ciudad de Lima? Vamos a tener la oportunidad de visitar una taberna colonial de esa época, ¿no? Donde vamos a degustar un delicioso pisco sour o un chilcano, que también está hecho en base al pisco, ¿no? Es una bebida muy refrescante, o una algarrobina. Y vamos a poder degustar una deliciosa butifarra, que es como una torta de jamón para ustedes. Luego podemos cerrar nuestro día visitando el Circuito Mágico del Agua. Miren qué preciosidad este lugar, ¿no? El juego de luces con el agua, realmente imponente. Son 13 fuentes ornamentales que realmente vale la pena visitar en una media tarde, ¿no? Ya sea en la mañana, al mediodía o en la noche. Siempre recomiendo que sea en la noche porque se puede ver mucho mejor el juego de luces, ¿no? Y hay un show principal a las 7:15 de la noche más o menos, donde se van a proyectar en la fuente más grande, se va a proyectar danzas típicas, personajes reconocidos, bailes, ¿no? Tradiciones, lugares típicos que deben conocer, como lo están viendo en la foto, ¿no? Realmente vale la pena. En verano hay mucha gente que suele visitar este lugar, sobre todo cuando vienen con amigos o niños, familias, ¿no? Y se meten a las fuentes, como pueden ver en las fotos que les estoy mostrando, y comienzan a jugar y se vuelve muy, muy divertido. Este parque tiene también servicios higiénicos donde uno puede cambiarse de ropa sin ningún problema, ¿no? Realmente los invito a conocer este destino. ¿Se acuerdan que les hablaba de Barranco, este barrio bohemio? Pues les cuento que esto está en Lima, ¿no? De Miraflores a Barranco se hacen aproximadamente 10 minutos en taxi o en una movilidad terrestre, sin ningún problema, está muy, muy cerca, como pueden ver. Y aquí lo importante es visitar, recorrer el Puente de los Suspiros, es la foto que están viendo. Y acá cuentan, y yo doy fe de ello también, porque acá dicen que uno tiene que recorrer, pasar el puente, ¿sí? Pidiendo un deseo, pero al momento que vas pasando el puente, vas recorriendo el puente, pues tienes que aguantar la respiración mientras vas pidiendo tu deseo. Entonces, yo doy fe que sí se cumple, ¿sí? Hoy en día tengo 3 hermosos niños y esos eran mis deseos. Así que sí, vengan aquí, por favor. Si necesitan pedir algo, estoy segura que se los va a cumplir. Solo hay que pedirlo con muchísima, muchísima fe. Otro lugar que puede visitar es la parte del Callao. Y ustedes dirán, Callao, no he escuchado el Callao. Señores, el Callao es donde está ubicado el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y este distrito también tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, ahí estamos viendo el Boulevard del Callao, que tiene infinidad de galerías artísticas, tiene un paseo muy, muy pintoresco, como pueden ver. Y aquí lo que me encanta es que aquí la gente que está dentro de estas galerías artísticas es gente del mismo distrito, ¿no? Que en algún momento tomó el camino desviado y hoy en día se convirtieron en artistas gracias al apoyo del gobierno y las entidades privadas. Realmente los trabajos que hacen, como los grafitis, pinturas, etcétera, pues son únicos y realmente vale la pena apoyarlos. Estando en el Callao, también podemos visitar las Islas Palomino, ¿no? Que no es lo mismo que las Islas Ballestas que habló Mimi. Estas Islas Palomino están en la ciudad de Lima. Si estamos ahí, ¿por qué no hacer un recorrido de unos 50 a una hora para irnos a visitar las Islas Palomino, las Islas San Lorenzo, Cabinza, poder ver aves aguaneras, lobos marinos, ¿no? Realmente
vale muchísimo la pena, al igual que pingüinos, ¿no? Ustedes dirán, pingüinos, ¿cómo pueden tener pingüinos, no? Por la corriente de Humboldt, como bien lo dijo Mimi. Shopping, aquellas mujeres que nos encanta comprar, ¿no? Vemos una tienda y ya, nuestros ojitos se iluminaron y comenzaron a brillar. Sí, bueno, tenemos infinidad de centros comerciales. Aquí están viendo la foto del centro comercial Larcomar, con una vista impresionante al Océano Pacífico, realmente vale la pena. Aquí no solamente van a encontrar lugares para comprar como prendas de algodón, baby alpaca, sino también van a encontrar muy buenos restaurantes, ¿no? Que vale la pena disfrutarlos. Otra de las opciones que podrían tener en Lima es visitar tanto Miraflores como Barranco en bicicleta, ¿no? Hoy en día que lo que busca la gran mayoría de personas es tener más contacto físico con la gente, hacer actividades al aire libre, pues una de ellas, y por qué no, haciendo ejercicio a la vez, conocer Miraflores y Barranco en bicicleta. ¿Por qué no tomar los tours gastronómicos, ¿no? Ya que Perú ha sido reconocido a nivel internacional por tener la mejor gastronomía a nivel mundial, ¿no? Sería un pecado que estando aquí no tomen una de las excursiones gastronómicas que se ofrece en Perú, ¿no? Siempre sugiero que este tour lo tomen de manera participativa, ya no tanto demostrativa. Hoy en día la gran mayoría de personas busca ser parte de ello, vivir, sentir, oler, degustar, ¿no? Eso es lo que estaba buscando hoy en día la gente. Entonces, ¿por qué no darles y ofrecerles lo que necesitan y lo que quieren, ¿no? Nuestro tour gastronómico incluye la visita a uno de los mercados en la ciudad de Lima, como pueden ver, bastante bien puesto, súper higiénico, hoy en día brindando todas las garantías de prevención y protección, ¿no? Aquí van a poder degustar infinidad de frutas, ver la cantidad de granos que tiene Perú, la variedad de papas, maíces, quesos, ¿no? Increíble, realmente increíble. Aquí tenemos más fotos, ¿no? Del mercado, bastante bien puesto. Y esta es la foto de una clase demostrativa. Sí, aquí simplemente el chef nos enseña cómo elaborar un delicioso lomo saltado, una papa a la huancaína, ¿no? Un ceviche, ¿no? Pero lo ideal es que sea participativa, que la persona tenga sus propios ingredientes, los propios materiales, no importa si nos sale picante, no importa si nos sale dulce o agrio o muy salado, ¿no? Lo importante es aprender y divertirnos. Y por qué no, también aprender a bailar, ¿no? Esas danzas típicas que nos llevan a la costa, a la sierra, a la selva. Nuestros chefs y restaurantes peruanos más reconocidos, hablar de gastronomía, el embajador de nuestra gastronomía es Gastón Acurio, ¿no? Con sus restaurantes Astrid y Gastón, Tanta, La Mar, ¿no? Son realmente restaurantes a uno, Virgilio Martínez, reconocido como el mejor chef a nivel mundial el 2018, con sus restaurantes Mil en el Valle Sagrado y Central en Lima. Es uno de los restaurantes, Central es uno de los restaurantes que tiene mayor demanda, ¿no? Una reserva hay que hacerla con 3-4 meses de anticipación. Y me preguntan, Mil, ¿y vale la pena? Realmente vale la pena. Otro de los chefs es Mitsura Tsumura, con su restaurante Maido. Miren estas fotos, ¿no? Realmente es un espectáculo, no solo para la vista, sino también para el paladar, ¿no? Es una explosión de sabores únicos que realmente vale la pena experimentarlo uno mismo para poder compartir nuestros conocimientos con los demás. José del Castillo con su restaurante Isolina. Esta taberna es tradicional y está ubicada en el barrio de Barranco, ¿no? Realmente vale la pena también visitar. ¿Qué otros restaurantes tenemos? Tenemos el restaurante La Dama Juana, donde vamos a tener comida buffet,
el restaurante de paso. En ambos restaurantes vamos a tener comidas buffets y cada una tiene un show, ¿sí? Shows folclóricos con los bailes típicos de la costa, sierra y selva, solo que en de paso vamos a tener un show adicional de ver bailar al caballo de paso, ¿no? Este caballo único peruano que nos brinda su galantería al momento de bailar. Cala es un restaurante que está en Miraflores con vista al mar. Aquí los platos, las variedades son básicamente en base a la comida marina. Y La Rosa Náutica es un restaurante tradicional que vale muchísimo la pena visitarlo, conocerlo y degustar sus deliciosos platos tanto a la carta como los internacionales. Esa sería nuestra travesía en la ciudad de Lima, ¿no? Como han podido ver, hay mucho que hacer, mucho por conocer en la ciudad de Lima. No solamente una noche, o no piensen que simplemente es un destino de conexión, de paso. No, es un destino que tiene mucho por hacer, mucho por explorar. Estoy segura que 2 días se les va a quedar muy cortos. Así que ahí tienen un plus, un tip para tomarlo en cuenta cuando programen sus viajes. Ahora nos vamos a dirigir a la ciudad de Cusco. De Lima a Cusco se hace aproximadamente vía aérea 1 hora y 20 minutos, ¿sí? La capital de los incas. Qué hermosa ciudad es esta, como pueden ver en la foto que les estoy proyectando. Es una ciudad que vale la pena en oro visitarla tanto de día como en la noche. En los dos tiempos realmente van a sacar fotos espectaculares y les recomiendo hacer la visita en ambos tiempos, ¿no? Aquí les muestro la ubicación de Cusco, ¿no? En el mapa del Perú, está ya en la parte sur, ¿no? De Perú. Cusco está a 3.400 metros de altura, ¿sí? Aquí sí les recomiendo muchísimo tener mucho cuidado con el tema de la altura. El primer día que lleguen a la ciudad de Cusco, por favor, no corran, no trajinen mucho, ¿sí? No coman demasiado. El primer día en la ciudad de Cusco es súper fundamental para el resto de nuestros días, para el resto de nuestro viaje, nuestro recorrido. ¿Por qué? Porque el primer día nuestro cuerpo recién se está aclimatando a la altura, ¿no? Recuerden que vamos a pasar de los 400 metros sobre el nivel del mar a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, muchísimo cuidado con la altura, por favor, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a explorar? ¿Qué vamos a ver, ¿no? Vamos a tener la famosa Plaza de Armas de la ciudad de Cusco, ¿no? Siempre decimos que es mejor conocer esta ciudad por la tarde, luego de haber descansado en la mañana de nuestro vuelo, ¿no? Tranquilamente y hacer un recorrido muy, muy pausado, solo alrededor de la ciudad de Cusco, ¿no? Vamos a poder ingresar a su catedral, a su bellísima catedral, vamos a poder conocer el templo de Coricancha, que era principalmente su dios, era el sol, ¿no? Por eso se llama Coricancha. Vamos a poder visitar también el mercado San Pedro, este mercado de abastos para la ciudad de Cusco hoy en día. Realmente quedarse ahí es tener mucha convivencia con la gente, interactuar mucho, cambiar recetas de comidas también, ¿por qué no? Cusco tiene un pan tradicional único que se llama el panchuta, por ejemplo, ¿sí? Es un pan de forma circular, no es pequeño, digamos que es como una torta, un queque, se come con queso serrano, ¿no? Así que se lo súper recomiendo también. Si van a Cusco, no se olviden de comprar su pan chuta y su queso serrano, súper recomendable. También podemos acceder a visitar el Mirador de San Cristóbal. Es un mirador que está en la parte alta, alta. Desde ahí vamos a poder tomar fotos espectaculares de la ciudad de Cusco, ¿no? Y me han contado, todavía no lo he visto, y eso es otro de los motivos por los cuales yo tengo que regresar a la ciudad de Cusco apenas se reactive el turismo. Pues es uno de los puntos que voy a visitar. Me dicen que desde la parte superior del mirador, pues si uno observa a la Plaza Mayor de la ciudad de Cusco, tiene la forma del puma. Y realmente
indescriptible, ¿no? ¿Cómo han sido los incas colocar su plaza de armas en tal sentido que así también están venerando a sus dioses? Recuerden que antiguamente sus dioses eran los animales, el sol, la luna, las estrellas, ¿no? Y miren cómo hicieron eso, que desde lo alto se ve la figura del puma. Increíble, realmente increíble. ¿Qué también podemos visitar? El Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Por A o por B, ¿no se acuerdan de Sacsayhuamán? Porque es un poco complicado. A mí me pasa lo mismo cuando voy a México y me dicen, cuando mezclan la T con la L, Xochimilco, se me complica, por ejemplo. Es igual acá, sé que se les va a complicar, pero si ustedes están en Cusco y dicen, quiero ir al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, créanme que todo el mundo les va a entender y los va a ayudar a ir a ese lugar. Así que Sacsayhuamán, Sacsayhuamán y todos felices y tranquilos. La visita de este parque incluye la visita de la fortaleza de Sacsayhuamán, de Sacsayhuamán. Sí, miren qué increíble estos murales, esta fortaleza militar única en el mundo, con piedras súper, súper grandes que realmente vale la pena conocer. Luego vamos a visitar Kenco, que es parte de este parque arqueológico. Este era un centro ceremonial. Cuando uno ingresa, se llama también laberinto, cuando uno ingresa dentro del mismo, hace mucho, mucho, mucho frío, ¿no? Parece una congeladora. Por eso que se cree que era un centro ceremonial donde daban tributo, ofrendas a sus dioses, ¿no? Aquí solían sacrificar animales, entre otras cosas, ¿no? También vamos a visitar Pucapucara, esta fortaleza militar también. Pucapucara significa piedra roja, fortaleza roja, por el mismo color de sus piedras, ¿no? Tambomachay, este lugar a mí me encanta y me trae muchísimos recuerdos. La primera vez que visité este lugar, bueno, estaba niña, y no me dejaron ingresar a Tambomachay, ¿sí? Porque llegamos muy tarde y comenzaron las lluvias, ¿no? Por eso es que es importante que este lugar lo visiten por las mañanas. En las mañanas el cielo está despejado, no llegas a chocar con las lluvias, ¿no? Entonces yo decidí en esa época volver. Y cuando volví, ya volví con mi esposo, ya estaba casada. Y una de las paisanitas que estaba en el lugar, pues me dijo, hola mamita, ¿por qué tienes los ojitos tan tristes, no? Y bueno, ahí me desahogué con ella y le dije, es que estoy buscando bebé y hasta ahora no he podido, ¿no? No he podido embarazarme. Y me dijo, pero toma el agua de las fuentes de Tambomachay y vas a ver que te va a dar muy buen resultado y ya te acordarás de mí. Y es verdad, en realidad yo he hecho todo lo que me han dicho y yo tomé de esta agua de Tambomachay, de estas fuentes termales, perdón, de estas fuentes de agua, y efectivamente, a los 6 meses yo ya estaba esperando un bebé. Así que si ustedes hacen las cosas, siempre háganlas con fe y van a ver que va a traer muy buenos resultados, ¿no? También cuenta la leyenda que si uno bebe de estas aguas, pues va a tener la juventud eterna. Así que aquel que quiera tener la juventud eterna, bienvenidos a Tambomachay. Otro de los lugares espectaculares que me encanta conocer, me encanta visitar, es el Valle Sagrado, ¿no? ¿Qué poder en el Valle Sagrado? Aguanacancha, este lugar donde vamos a tener una convivencia única con los auquénidos de la zona, llamas, alpacas, vicuñas, vamos a poder tomarnos selfies, darles de comer, es increíble esta convivencia con los animalitos, ¿no? Vamos a conocer un poco de Chincheros, tanto su mercado como la parte arqueológica de Chincheros. Moray, ¿no? Este complejo arqueológico de Moray, donde vamos a descubrir que los incas eran tan buenos agricultores desde aquella época, ¿no? Parece un anfiteatro, pero no, era un centro donde ellos solían sembrar y cosechar, ¿no? Ellos aprovechaban cada uno de estos pisos, de estas andenerías, para sembrar diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, en el primer piso sembraban papa, en el segundo maíz, en el tercero habas, y al terminar, lo único que hacían era rotar los productos.
para que así no sufran de escasez. También vamos a poder visitar museos como el Museo Incari, ¿no? Donde vamos a tener la recreación de muñecos de tamaño real, ¿no? Sobre la cultura incaica. ¿Qué otro lugar podemos conocer? Las salineras de Maras, estas increíbles pozas de sal realmente únicas en el mundo. Esta sal es muy buena para la cicatrización, para la inflamación, para aquellos que sufren de colesterol, ¿no? Muchos de nuestros chefs comienzan a usar esta sal bastante bien valorada. ¿Qué trenes tenemos en la ciudad de Cusco para visitar Machu Picchu? Tenemos dos empresas, Perú Rail e Inca Rail. Cada una nos brinda 4 diferentes servicios de tren. El de lujo es el Hiram Bingham, como pueden ver en la foto, ¿no? Aquí este servicio te tiene casi prácticamente todo incluido, la entrada a Machu Picchu, el guiado, el pasar un viaje inolvidable tanto a la ida como al retorno para visitar una de las 7 maravillas del Perú y del mundo, ¿no? Otra opción es el Sacred Valley con su coche bar, coche observatorio. El Vistadón es otra de las opciones que tenemos, ¿no? Bastante bien puesto con sus ventanas panorámicas, asientos de cuero, mesas de madera. Realmente se ve, se disfruta todo el recorrido que hacemos para llegar a visitar Machu Picchu. También tenemos el Expedition, una opción más económica con ventanas ligeramente panorámicas, mesas de vinil. Otra de las opciones de Voyager, ya con Inca Rail, es el servicio más económico, asientos de cuero, mesas de madera, como pueden ver, 360 es otra de las opciones. Realmente el recorrido se hace muy, muy ameno, muy agradable y los paisajes que vamos a ir viendo durante todo el trayecto son increíbles. La gran mayoría cuando va hacia Machu Picchu, pues se pasa enamorado y viendo sorprendido todas estas maravillas que tenemos, ¿no? Machu Picchu es un lugar que sí o sí tienen que visitar. Miren esta belleza. En este lugar, ustedes se van a recargar de energías positivas al 100%. De eso ni lo duden, por favor. Así que aprovechen al máximo el tiempo que van a tener dentro del santuario de Machu Picchu, ¿correcto? Porque aquí cada piedra que está dentro de la misma, pues tiene su propia energía. Así que aquí hay que ir con las energías positivas, con muy buen ánimo, con muy buena cámara fotográfica para poder captar esos momentos inolvidables, memorables de nuestro viaje. Podemos también visitar el Huayna Picchu, ¿no? ¿Por qué no? Si ya estamos en Machu Picchu, ¿por qué no visitar Huayna Picchu? Solo que tomen en cuenta que el camino es muy, muy empinado. Sí se requiere tener muy buena condición física, por favor. Aquí no van a tener problemas con la altura porque Machu Picchu está a 2.400 metros de altura. Es mucho más llevadero las excursiones, las caminatas dentro de Machu Picchu y en el Valle Sagrado también, que en el mismo Cusco, porque Cusco está a 1.000 metros más. Así que es muy importante eso, ¿no? Otra de las bellezas que tenemos es el primer tren de lujo que tiene Sudamérica, ¿no? Este único tren que está aquí en Perú, señores, donde mientras hace el recorrido de Cusco a Puno, de Cusco a Arequipa o los tres lugares, pues la persona va a poder quedarse a dormir dentro del tren. Es increíble. Miren estos comedores que tienen bien puestos. Tiene un coche bar, un coche comedor, tiene coche spa también, increíble, ¿no? Y estos son los tipos de cabinas que tiene. Estas son las suites con baños propios incorporados. Todos tienen vista al paisaje durante el recorrido, ¿no? Aquí están viendo la acomodación diurna y la acomodación nocturna, ¿no? Ya el personal se encarga de hacer todos estos cambios. El bunk bed cabins, ¿no? ¿Y qué novedades tenemos en la ciudad de Cusco? Una de ellas es conocer la Laguna Humantay, ¿no? Este lugar impresionante que realmente vale la pena quedarse un día más en la ciudad de Cusco para visitar este lugar.
Es increíble. Hay que tener buena condición física y haberse aclimatado bien a la altura. Por eso es que es recomendable que este lugar lo visiten ya casi finalizando su visita por la ciudad de Cusco, porque el camino es bastante empinado, como pueden ver, muy pedregoso, pero vale la pena hacerlo. Miren esta foto impresionante, es una joya de la naturaleza, ¿no? Esta laguna de color turquesa con verdes agua, rodeada por el famoso Nevado de Salcantay. Aquí vamos a tener muchísimo más contacto con la naturaleza. ¿Cómo hay que ir? Hay que ir vestiditos como cebollitas en capas, sí, amigos, porque vamos a pasar por diferentes microclimas. Por eso es que hay que ir vestiditos en cebollitas, hay que llevar buenas botas trequeras, hay que llevar lentes, bloqueador, un buen gorro, ¿sí? Un sombrero o gorro para que podamos apreciar bastante bien este lugar. ¿Cuál es la mejor época para visitar el destino? De abril hasta finales de noviembre. La época menos recomendable es la época de las lluvias. Recuerden que en todo Cusco, en todo el sur del país, la época de lluvias va de diciembre hasta finales de marzo. Otra de las maravillas que podemos conocer es la montaña de Vinicunca o la montaña de siete colores. Increíble, ¿no? Siempre me pregunta Mili, esta montaña siempre estuvo ahí, ¿por qué no la promocionaron desde hace tiempo? Sí, siempre estuvo ahí, solo que estuvo cubierta de nieve, ¿sí? Pero por el calentamiento global y los deshielos, pues quedó así, quedó esta montaña de colores, ¿no? Que es la mezcla de diferentes minerales. Aquí salimos, normalmente salimos a las 3 de la mañana y estamos regresando a las 3 de la tarde. Es una opción increíble. Siempre me preguntan, Mili, ¿cuál hago? ¿La montaña de colores o la laguna Humantay? Yo diría, si estás ya en Cusco, aprovecha y quédate 2 días más en Cusco y haz las dos. O sea, ya estás ahí. Arriésgate, anímate, vive la adrenalina, vive y siente lo que tiene este increíble lugar, ¿no? Podemos hacer la visita de Vinicunca, de la montaña de siete colores, también a caballo, como están viendo en la foto, es un opcional, ¿no? Muchos optan por hacerlo caminando, pero la caminata dura aproximadamente 1 hora y media a 2 horas. Va a depender de cada persona, ¿sí? Y otras optan por hacerla a caballo. Eso no quiere decir que el caballo los va a llevar durante todo el recorrido a caballo, no. O sea, va a hacer ciertos tramos en los cuales definitivamente va a tener que bajar una persona y pasar el caballo, pasar el arriero y pasa también la persona que está haciendo la excursión, la visita, porque los tramos son muy, muy angostos, muy pequeños, ¿sí? Aquí también tenemos que ir vestiditos en capas, el mejor tiempo de abril a noviembre, no se olviden. Vamos a tener contacto con la naturaleza, con los animalitos de la zona, las llamas, los auquénidos, con la gente de la comunidad, ¿no? Muchos de ellos les empiezan a hacer porras, ¿no? Que sí pueden, que sí van a llegar, que no se desanimen, ¿no? Porque sí es agotador. Vamos a llegar de los 3.400 metros que está Cusco a los 5.200 metros de altura. Por eso que también es recomendable hacerlo antes de que ya nos regresemos a la ciudad de Lima, ¿no? Que sea uno de los últimos de las últimas excursiones a realizar en Cusco, para que así nuestro cuerpo esté aclimatado a la altura, ¿no? Aquí las personas que los van a ir guiando los van a ayudar muchísimo. En camino, ya estos expertos de la zona van a encontrar ciertas plantas que les van a dar a oler a ustedes y ustedes van a sentir que sus pulmones comienzan a oxigenarse mejor, ¿no? Otro de los tips es chachar coca, que es masticar coca. Recuerden que la coca es de Perú, ¿no? En muchos de los hoteles en Cusco, en Arequipa, en Puno, esta zona sur, el mate de coca es imprescindible, no tiene costo alguno, siempre está a disposición de cada una de las personas que vienen a visitarnos, porque el mate de coca te ayuda con la altura, con los problemas de altura.
¿Sí? Entonces es importante que puedan tomar los mates de coca o si están en una caminata, chachar coca te da mucha fuerza, mucha energía, ¿no? Es importante que lo tomen en cuenta. Miren esta belleza espectacular, ¿no? Realmente vas a disfrutar diferentes variedades de microclimas, vas a observar diferentes paisajes. Muchas veces cuando uno inicia la caminata, dice, ay, pero está todo nublado, no, me han engañado, no estoy viendo ninguna montaña de colores, puro blanco. No, señores, eso es mentira. Conforme van pasando las horas y mientras uno va haciendo la caminata, el cielo comienza a abrirse, y el sol comienza a salir y ustedes van a ser espectadores únicos de cómo los rayos del sol comienzan a caer sobre esta montaña de colores, ¿no? Entonces, vale muchísimo la pena visitarla. Esta opción no es recomendable para aquellos que sufran de presión alta, ¿sí? Mucho ojo con eso. Para aquellas personas que sufran de las rodillas, tampoco, ¿sí? Evitarlo porque es muy, muy pesado el recorrido. En su lugar, les recomiendo que hagan la visita a Palcoyo, que es un lugar donde también van a ver montañas de colores, como están observando. Hay en este lugar, en esta comunidad Palcoyo, hay tres diferentes niveles de pisos, de miradores, ¿correcto? Desde aquí van a poder observar varias montañas de colores, como están viendo en las fotos. Aquí tienen que usar la misma alternativa de vestimenta, como les dije, en capas. Es el mismo periodo para visitar esta zona. Y luego de visitar Palcoyo, ¿no? De recorrer este lugar donde el transporte nos acerca muchísimo más, solo vamos a caminar aproximadamente 1 hora y el recorrido es totalmente plano, así que es muy fácil de acceder a estas montañas de colores, pues nos vamos a dirigir luego a la comunidad de Quesguachaca, esta comunidad donde los pobladores han sabido mantener generación tras generación. La técnica de elaborar el último puente inca colgante, ¿sí? En base a mano. Aquí los pobladores, ¿qué hacen las mujeres? Recolectan este pasto, este ichu, se llama ichu, ¿sí? Recolectan el ichu, lo muelen, luego empiezan a trenzar, a elaborar estas sogas muy, muy gruesas, ¿no? Para poder colgar el puente. Como pueden ver, está hecho solo en base a sogas, en base a mano, no hay tablas, no hay madera, no hay fierro, todo es en base a sogas, a este ichu, ¿sí? Antes de colocar el puente y botar el antiguo, ¿qué hacen los pacos? Los sacerdotes comienzan a hacer una veneración a la Pachamama, a la madre naturaleza, piden permiso, ¿no? Siempre, cada vez que hago un recorrido, me aventuro a visitar un poquito más de mi país, a conocer más de mi país, de lo que me ofrece, siempre hay que hacer un pago a la tierra. Y siempre se los digo eso a mis amigos, a aquellos que vienen a visitar Perú, vas a ingresar a un lugar sagrado, haz un pago a la tierra, agradece a la madre naturaleza por todo lo que nos da. Puede estar echando un poquito de agua o dejando un alimento, ¿no? Pero nada de plásticos, por favor, eso no es para la Pachamama, ¿sí? Aquí también, aquí los pacos agradecen y piden permiso a la madre naturaleza para botar el puente antiguo y colocar el nuevo, ¿no? Esta ceremonia dura aproximadamente de 4 a 5 días, donde toda la gente de la comunidad se pone su mejor vestimenta, preparan los mejores platos típicos que pueden tener. Luego de haber colocado el nuevo puente, comienzan a danzar y es una festividad única que se da a fines del mes de junio. Así que los invito también a venir en esa época a la ciudad de Cusco. También podemos visitar Palcoyo, que son las montañas de colores, pero adicionalmente hacer un poquito más de esfuerzo y llegar hasta el bosque de piedras, ¿sí? Que también está en Palcoyo, solo que tenemos que hacer un poquito más de trekking para poder llegar hasta el bosque de piedras. Increíble el destino, ¿no? Si estamos buscando salir de lo cotidiano, del estrés, de problemas, etcétera. Este es el lugar donde debes ir para tener
un poquito de paz, de descanso, de aislarte. Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno salir un poco y ver las cosas de diferente manera desde otra óptima, ¿no? Otro de los lugares que podemos apreciar es Huacrapucara, ¿no? Este es un lugar que para recorrer el mismo necesitamos todo un día entero, ¿no? Todo un día entero porque es mucha, mucha caminata, aquellos aventureros, aquellos que están buscando algo fuera de lo común, fuera de lo que normalmente se viene promocionando. Huacrapucara, que es la fortaleza del cuerno, es un lugar que te va a invitar a recorrer este destino por aproximadamente 12 horas. Así que sí, sí o sí necesitas un día más en la ciudad de Cusco. También tenemos la visita a la Puerta del Sol de Ollantaytambo. Esto está en el Valle Sagrado. Hoy en día nos dicen que lo que más van a buscar las personas son actividades al aire libre. Entonces tenemos estas dos opciones más para hacer a visitar y conocer al aire libre, ¿no? Mucha, mucha caminata. Y siempre en Cusco o en Arequipa, en Puno, siempre hay que estar vestiditos como en cebollitas, ¿no? Es como el clima serrano, ¿no? Siempre decimos el clima de Cusco es el clima serrano. Te paras debajo del sol y te hace un calor, te paras debajo de la sombra y te hace un frío, por eso hay que estar súper, súper bien preparados. Otra de las maravillas que tenemos es el famoso Sky Lodge, ¿no? Este lodge que está en el Valle Sagrado son estas cápsulas, ¿no? Que están empotradas a 400 metros de altura, ¿sí? Son únicas en el mundo, ¿sí? Al menos que yo sepa, no he escuchado de otras en alguna otra parte del mundo. Y lo maravilloso es que tiene una vista espectacular al Valle Sagrado, ¿no? Aquí están viendo fotos de cómo son estas cápsulas en la parte interna. Muchas veces me preguntan, Mili, ¿tiene cortinas? Y yo digo, bueno, ¿para qué quieren cortinas a 400 metros de altura? Pues, ¿quién los va a ver? Los va a ver el cóndor únicamente. Pero sí, para tranquilidad de todos, sí tiene cortinas, tiene el baño incorporado. Y bueno, el personal del Sky Lodge siempre está monitoreando a cada uno de los pasajeros para que puedan tener todo a la mano. Si alguien se enferma, hay radios para comunicarse. De eso no hay problema. Es totalmente seguro. No se ha tenido ningún problema. Aquí toman la cena y el desayuno incluido, así que vale la pena. ¿Cómo vamos a llegar a estas cápsulas? Hay dos opciones, dos accesos. Vía ferrata, que es la manera tradicional, y vía zipline o tirolesa. También, si no queremos dormir porque tenemos claustrofobia, ¿no? Podemos hacer simplemente la excursión de ir, subir hasta una de las cápsulas, que es la cápsula del comedor, y tomar un almuerzo en medio del Valle Sagrado y a 400 metros de altura, ¿no? También es una experiencia única y así también aprovechamos de hacer tirolesa y vía ferrata. Otra de las maravillas que tenemos es visitar Moray, que les había hablado, el complejo arqueológico de Moray y las salineras de Maras en cuatrimotos. Y si tenemos miedo a las cuatrimotos, también podemos hacer el paseo en bicicleta. Así que tenemos esas dos increíbles alternativas para aquellos que les encanta el deporte, la adrenalina. Tenemos estas dos muy buenas opciones y el recorrido que van a tener para visitar cada una de ellas es espectacular, como pueden ver en las fotos, los lagos, lagunas que van a ir viendo durante todo el recorrido. Es increíble, ¿no? He tenido el grato momento de hacer estas dos actividades y realmente no me cansaré de decir que vale la pena. Otra de las actividades que siempre nos recomiendan es hacer la tierra de los yachas, ¿no? Visitar esta comunidad donde nos van a enseñar cómo es el proceso del teñido, del hilado. Vamos a tener nosotros la oportunidad de también hilar, ¿no? De hilar, de que nos enseñen cómo es la técnica y todo es manual, como pueden ver, ¿no? También nos van a enseñar cómo se hace una deliciosa pachamanca, en fin, infinidad de cosas más convivenciales, ¿no? Vamos hacia los tours gastronómicos que nos ofrece la ciudad de Cusco, ¿no? Este lugar maravilloso. Como les había comentado,
No hablar de gastronomía, y estamos hablando de Perú, sería un pecado mortal, así que no, así que tenemos que hacerlo, tenemos que hablar de nuestra gastronomía. Aquí tenemos clases participativas, como están viendo, cómo preparar un delicioso ceviche, un lomo saltado, un cuy chactado, una pachamanca, ¿no? Recuerden que la comida peruana es en base a fusiones, ¿no? Ya saben que llegaron muchas personas de diferentes lugares, ¿no? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicimos los peruanos? Rescatar cada cosa de cada una de las culturas de otros países y comenzamos a hacer comida fusión. Por ejemplo, los chifas, ¿no? Los chifas es porque llegaron chinos acá a nuestro país. Por eso es que usamos mucho. O tenemos muchos restaurantes que se llaman chifas, donde su plato principal es el arroz chaufa, ¿no? Y por qué no también tener clases de coctelería, no solo en base a pisco, también tenemos la chicha de jora, la chicha morada, ¿no? Son frutos de la zona, propios de Perú. Los famosos anticuchos seguramente han tenido la posibilidad de ver, observar o degustar, ¿por qué no degustar, no? Los deliciosos anticuchos. También vamos a poder aprender cómo se elabora el anticucho, ¿no? Estas brochetas muy deliciosas. Y todo con base o en base a productos peruanos, netamente peruanos. Realmente me encantaría seguir hablando de Perú y darles muchísimas clases, no solo de gastronomía, por ahí que me animo también a bailar y ofrecerles una danza típica de nuestro Perú, ¿no? Entonces, ahí los dejo. Muchísimas gracias realmente por estar aquí con nosotros. Realmente he disfrutado mucho de esta charla. Ojalá que les haya servido y los haya podido enamorar de estar aquí en mi país. Ya ves, Mili, ya ves por qué dije que tenía yo que comentar ciertos destinos que no ibas a tocar, porque son tantos que no da el tiempo. Tenía yo razón. Qué bueno. Sí. Oye, Mili, hay muchísimas preguntas, muchas Qué preguntas bueno. que me gustaría que les ayudes a contestarles. Ellos quieren saber si para entrar al Machu Picchu tienen un tiempo definido, si las entradas es complicado comprarlos, cuántos días se puede para este viaje. Vamos revisando las preguntas, ¿te parece? Sí, claro que sí, vamos revisando las preguntas. A ver, déjame. Vamos viendo. Entonces, ¿cuál es la mejor época para visitar Lima y Cusco? Si quieren hacer un combinado de ambos lugares, yo recomendaría que sea a partir de la quincena de abril hasta finales de noviembre, ¿sí? Si quieren hacer la visita de ambos lugares. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos a visitar la ciudad de Machu Picchu? Solo 4 horas. La entrada que hoy en día está vigente para la visita de los turistas y peruanos también, solo tiene una duración de 4 horas. Pero en sí, una excursión de un full day empieza desde que te recogen desde el hotel hasta que te llevan al hotel. Y esa visita que está incluida dura aproximadamente 2 horas y media a 3. Después, déjame ver qué otra consulta tenemos. Muchísimas gracias a todos. Veo que les ha gustado la explicación. Y ojalá que muy pronto tenerlos aquí, de verdad. De verdad me alegra muchísimo. Sigo viéndome. Sí, el ceviche peruano es una delicia, realmente. Y prepararlo es muy fácil, ¿ah? ¿Eh? Realmente es muy fácil. Oye, Mili, también la gente está un poco confundida. No tienen que salir de Cusco para ir a Machu Picchu. Cusco es la ciudad que queda primero de volar de Lima, se vuela a Cusco, pero puedes hacer allá 1, 2 noches y de Cusco te puedes ir ya sea a Valle Sagrado o ya sea a Aguascalientes, que son otras dos diferentes lugares donde puedes estar
para dormir, visitar lo que hay alrededor y salir desde allá, que te queda más cerca, para hacer el tren y llegar a Machu Picchu. Coméntales sobre cómo se hace esos cambios y en tiempo, para que les quede un poquito más claro. Claro que sí. Cusco es la capital, ¿correcto? Y para visitar Machu Picchu, definitivamente tenemos que llegar primero a la ciudad de Cusco. Estando ya en la ciudad de Cusco, tenemos dos opciones, ¿no? Salir en tren desde la estación de Poroy o salir en tren desde la estación de Ollantaytambo. No hay ningún problema, podemos pernoctar ya sea en Cusco o en el Valle Sagrado. Desde estos dos lugares vamos a tener la posibilidad de tomar el tren que nos va a llevar hasta Machu Picchu. Por eso es que no hay necesidad de salir de Cusco para irnos a otro lugar para llegar a Machu Picchu. No, está en camino, ¿correcto? Por hoy es la estación de tren más cercana a la ciudad de Cusco. Y la estación de Ollantaytambo es la que está más cerca a todos los hoteles que están alrededor del Valle Sagrado y en el Valle Sagrado. La gran mayoría prefiere dormir en el Valle Sagrado para que no se tenga que levantar tan temprano para visitar el santuario de Machu Picchu. Entonces ya tomamos el tren desde Ollanta, son aproximadamente 2 horas de recorrido y llegamos a la estación de Aguas Calientes, al pueblo de Aguas Calientes, y de ahí tomamos el bus, el famoso bus que va en zigzag, ¿no? Dura su recorrido 25 minutos para llegar hasta el santuario de Machu Picchu. Bueno, si todavía con tanto nombre especial y paraditas no les queda claro, no se preocupen. Ustedes me llaman, yo les explico, les organizo. Así que ustedes nada más díganme cuándo y cuántos días. Y en días también me preguntan algunas personas que como cuánto sería el tiempo adecuado. En realidad, yo considero, Mili, si te parece, que este viaje que tú nos hiciste, si no queremos hacerlo muy largo, lo podríamos hacer en 8 noches. Si yo considero que con eso estaría perfecto, pero si le quisiéramos agregar la parte que les platiqué de agarrar la carretera y bajar hacia las líneas de Nazca, a esta zona de la laguna con el desierto, pues allá le aumentas 2 días más. Después puedes volar y hacer 2 noches también en lo que es el lago Titicaca. ¿Es correcto, Mili? Es correcto, es muy correcto. Y también, no les comenté, pero hay otros 2 lugares interesantísimos para el que quiere hacer algo más específico, que es Puerto Maldonado. Puerto Maldonado son unas reservas allá increíbles de flora, de fauna. Se pueden hacer unas excursiones en medio de la selva en la noche increíbles. Hay unos hoteles allá padrísimos también en medio de la selva. De la naturaleza. Naturaleza padrísima. Pescar pirañas, ver delfines rosados, es increíble. El contacto con la naturaleza que van a tener es único. Y hay ciertos lugares donde no funciona el celular. Y eso es bueno, porque ahí te desconectas de todo. Imagínate, delfines rosados. Y algo que es de verdad espectacular, que poca gente hace, pero lo pueden considerar, es hacer el crucero del Amazonas. ¿Qué te parece? Está en unos barcos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Sí. Es por río, pero es increíble. La gente que lo ha hecho, de veras que llega fascinada, porque es algo que no se imaginan. Bueno, tiene tanto realmente que si me dices, quieres hacer todo, bueno, tal vez unos 18 días, pero lo puedes hacer en etapas. Hasta 30. Claro, claro, en etapas también lo pueden hacer, ¿no? Con eso a lo mejor ya respondo un poquito esas dudas, pero les repito, siempre tiempo libre está ya dispuesto, hay un celular, me mandan un WhatsApp, me preguntan, ya saben que yo lo tengo 24 horas prácticamente prendido
el celular para siempre estar pendiente de lo que se les ofrezca. No sé si algo más, alguna preguntita más, Mili, o tú le quieres agregar. Sí, acá teníamos unas preguntas que quiero responder. A ver, dame un segundo. Justo me preguntan, ¿a cuánto tiempo está la montaña de los siete colores de Cusco? Salimos a las 3 de la mañana, ¿sí? Y hacemos un recorrido de aproximadamente 3 horas en transporte terrestre. Desde ahí comienza la caminata. La caminata dura aproximadamente 1.5 a 2 horas. Va a depender de cada persona, ¿sí? Y el mismo recorrido para el regreso, ¿sí? 1.5 horas para regresar y 3 horas para retornar a la ciudad de Cusco. Esto está ubicado hacia el sur, chico, de Cusco, ¿sí? Esto está camino al Valle Sagrado, a Machu Picchu, ¿no? Está del otro lado. Ahora me preguntan... Mira, están preguntando algo muy interesante, Mili. Que si queda cerca de Lima la laguna de Huacachina, que son esas piscinas naturales increíbles. La laguna de Huacachina está en la ciudad de Ica. De Lima a la ciudad de Ica son aproximadamente 5 horas vía terrestre. No hay aerolíneas que nos acerquen a este destino. Todo sale desde Lima vía terrestre. Y como bien lo dijiste, Mimi, el primer punto de parada es Pisco, luego Paracas y luego viene Ica. Así que si queremos adicionar la parte del sur chico, como se llama, pues sí, necesitaríamos 2 o 3 días más para tener un tour completo que realmente vale la pena. Y si quieres, desde ya me comprometo para que hablemos de ese misterioso destino que es el sur chico con Ica, Paracas, Nazca, ¿no? Y sus increíbles líneas de Nazca. No te escucho, Mimi. Pescar pirañas, dijiste, ¿se pueden pescar pirañas? Sí, en la selva peruana se pueden pescar peruanas. Yo tengo fotos, pruebas de que lo he hecho, así que sí, sí se puede pescar pirañas y si desean luego se puede cocinar y te las puedes comer sin ningún problema. Ay, algo buenísimo, Mili, que me acabo de acordar. La hotelería en esta zona de Machu Picchu y en esta zona de Valle Sagrado, siempre hay la hotelería de todas las categorías, pero sí también quiero comentar que hay una hotelería espectacular, Explora o con un poquito menos Incaterra, pero estas dos cadenas de hoteles son algo espectacular de verdad. Si tienen oportunidad, que allá que entren y vean esa hotelería que está en medio de la nada. Y es increíble lo que puedes disfrutar, porque no solamente es estar visitando los lugares que tú nos mencionaste, sino también ese goce del confort de un hotel con esas vistas bellísimas de las montañas y de los alrededores que tiene. Entonces, yo creo que hay para todos los gustos, para todas las condiciones y todos los bolsillos. Así es. Y todos están bastante bien puestos. Desde la categoría más baja hasta la más alta están bastante bien puestos, muy recomendables. Y tú sabes cómo trabajamos siempre cuidando la muy buena calidad de servicio, ¿no? Que es lo principal. Sí, y hay unos paquetes, la verdad, que para el que quiere un tiempo corto y no gastarse mucho dinero. La verdad es que ahora se van a estar promocionando unos programas muy buenos con unos precios fantásticos, donde te hospedas en hoteles hermosos, chiquitos, son 3 estrellas, pero la verdad es que están perfectos para hacer este viaje y hacer un viaje rápido y disfrutar, cambiar de ambiente y no gastar tanto dinero. Y la verdad, también es otro tipo de viaje divino porque hay para todo. Hay el que quiere disfrutar, salir, comer, pasear, caminar, y no es tan importante el hospedaje. Y además de que es un hospedaje, pues bueno, sencillo, pero muy cómodo y muy, muy típico, muy en tu casa más que nada.
Sí, bueno, venir a Perú es estar en familia, ¿no? Somos muy parecidos en realidad. Yo cada vez que voy a México, yo me siento como en casa. Yo no siento que haya salido de Perú porque allá me tratan tan bien y lo mismo pasa cuando vienen acá a visitar Perú. Tampoco se quieren ir porque se sienten tan bien atendidos, tan bien acogidos, que realmente disfrutan mucho su viaje. Pues me preguntan que si ya se pueden comprar los trenes a Machu Picchu para noviembre. ¿Qué dices, Mili? Todo indica que a partir de septiembre en adelante ya podría reactivarse la parte del sector turismo, lo cual es positivo para nosotros, ¿no? Bueno, para todos en general. Así que ya creeríamos que a partir de agosto ya tendríamos noticias en cuanto a las empresas ferroviarias, ya que cada sector se está reactivando poco a poco, ¿no? Y también les quiero dar una noticia buena. Cada vez, cada día recibo más información de mis colegas, mis operadores en muchos destinos donde están muy accesibles realmente, como te están poniendo las opciones para viajar. Muchos de ellos únicamente te solicitan un depósito, no tienes ni siquiera que definir la fecha, puedes dejarlo abierto ya con ese depósito, amarrar un precio bastante bueno que tienen y cuando tú ya sientas que es el momento, aprovechar la oportunidad y viajar. Pero ya Gracias. planeándolo, entonces eso, pues además, si en un momento dado tú deseas cancelar, tampoco las políticas de cancelación están muy flexibles. Entonces realmente no hay nada que perder. Al contrario, es aprovechar las buenas tarifas, las promociones de ahorita, amarrar el destino que te guste con un mínimo de depósito y tú esperar y decidir el momento que tú sientas que sea propicio para hacer tu viaje. Así es, Mimi, totalmente de acuerdo. Hoy en día estamos lanzando muy buenas promociones y estamos siendo flexibles al 100%. Así que qué mejor que ahora tenemos tiempo disponible, ya comencemos a planificar nuestros viajes a diferentes destinos que nos falta conocer. Así es. Pues yo les agradezco de verdad nuevamente que nos acompañen. Me motiva mucho en estos momentos que pues ya es triste a veces ver el negocio de tantos años encerrada en tu casa y no poderles darle la cara a ustedes, que me encanta platicar con ustedes, hablar. Pero este tipo de viaje, la verdad, me emociona, me motiva y... Y me estás mostrando algo, Mili. Sí, Mimi, te estoy mostrando. Chicos, aquí los invito, cuando vengan a Perú, no te olviden de comprarte este famoso equeco, que es el equeco de la abundancia, ¿sí? Con este, cuando tengan este famoso equeco en sus casas, estoy segura que nada les va a faltar. Así sean tiempos difíciles, el equeco los va a ayudar a tener todo en su casa. Y tiene todo, todo colgadito. Tiene amor, tiene billetes, dinero, casa, carro, comida. Así que los invito. Lo único que falta es ir a Perú a buscarlo. Eso sí, no puede ser regalado ni enviado por mensajería. Hay que ir a buscarlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Los espero el próximo miércoles a otro destino tan hermoso como Perú. Mil gracias por acompañarnos. Mil y mil gracias por tu hermosa presentación. Gracias, Mimi. Un beso.